Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos. Otro domingo aquí y hoy invitado de lujo, José. Qué guapo y qué bien se te ve en cámara. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues encantado de estar aquí con vosotros otra vez, repitiendo. Y Raúl siempre ahí escondiéndose Ya la la semana que cara viene, que ya que de ojete. estamos. Bueno. Pues la Dana está mucho viento, poca lluvia de momento, ¿eh? Claro, es ¿Sí? que claro, que no estoy en Andorra ahora mismo. Pero bueno, ¿en Andorra mejor o qué? No se sabe. Seguro, seguro que en Andorra está la cosa mejor. ¿Por Madrid cómo estáis? Bueno, aquí para lo que han anunciado, poca cosa. Vamos, esto en mi tierra es un sirimiri de toda la vida. Ya, un Pero clásico, sí, pero que le bueno. han llegado incluso SMS de alerta roja. Sí. Cualquiera va hoy a por el pan, ¿no? Con el miedo que está No, metiendo no con. salgas de casa. Sí, sí, Igual sí. empeora luego, que no se sabe, también, a saber. Es que no sé cuál era la fase peor, digamos, si era ahora ya o era más tarde o de noche o cuando sea. Pero bueno, hoy tenemos programón. José, hoy tenías que venir porque vas a hablarnos de una cosa que yo personalmente no tenía ni idea, ¿no? La verdad es que small caps españolas no es algo que nosotros dominemos mucho y ha habido drama, ¿verdad? Y ha habido una caída muy grande de una empresa. Entonces, voy a poner tu pantalla lo primero y antes de que empieces, yo creo que lo principal sería que nos contaras de qué era esta empresa, básicamente. Es decir, darnos un poco de contexto para entender de qué iba la empresa y dónde empezaron los problemas y luego puedes entrar en detalle, si te parece. Perfecto, sí, mira, esta compañía es una compañía que se llama EIDF, que es, ahora no me acuerdo, creo que es, no sé qué, innovación Energía, innovación y y desarrollo desarrollo fotovoltaico. fotovoltaico, creo, Sí. eso es. Como su propio nombre indica, pues tiene que ver con instalación de instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Realmente su negocio base es, digamos, hacer instalaciones fotovoltaicas para terceros, ¿vale? Dentro de este mercado, como sabéis, pues hay instalaciones fotovoltaicas para cliente final, o sea, para familias, para Sí. particulares, y luego está la parte, digamos, el segmento más industrial, que obviamente son instalaciones algo más grandes y con unas dinámicas un poquito diferentes, ¿no? Del mercado. Entonces, bueno, yo creo que toda la gente que nos ve entiende muy bien que los últimos años, con el boom de las renovables, con el boom de eficiencia de las placas solares y el boom que ha habido de inversión fotovoltaica, pues el autoconsumo también ha cogido mucha atracción, ¿no? Y en esta línea, pues, y más, sobre todo, esto los seguidores de vuestro canal, que habéis hablado mucho de petróleo y demás, pues lo sabrán, con los precios que ha habido del gas y del petróleo y el efecto que ha tenido en los precios de la electricidad el año pasado, digamos que el payback o el tiempo en el que recuperabas una inversión de estas a nivel industrial se aceleró muchísimo, ¿no? Se volvió muy rentable, pues, hacerte un poco independiente eléctricamente, ¿no? Y tenías una empresa, una fábrica, pues en el tejado ponías una instalación de autoconsumo solar. Y digamos que EIDF, igual que otras compañías, pues te la podían hacer, ¿no? José, esta gente compraba las placas a China y ellos se encargaban de instalarte, hacerte toda la instalación para que le des al botón y empiece a funcionar. Sí, eso digamos que es el servicio básico de este tipo de proyectos. Sí. Luego hay evoluciones, o sea, luego está la parte de la comercialización, en su momento comprar una comercializadora también, más adelante, para todo el tema de la gestión de los excedentes, porque como sabes, cuando tú tienes una placa fotovoltaica en tu tejado, pues produce en función de las horas de sol y la radiación y no tiene por qué coincidir esa curva con la curva de consumo. Entonces, cuando tienes excedentes, se venden a mercado y cuando tienes déficit, por ejemplo, por la noche, ¿no? Si quieres encender la luz y no está generando tu placa, pues consumes del mercado, ¿no? Y más o menos te gestionan ese tipo de La compra-venta, digamos. gráfica de la cotización es asombrosa. O sea, Sí, entonces, esta compañía. Claro, sale a cotizar en el año 2021. Para poner en contexto a los que no sigan la bolsa española, en los últimos 4 o 5 años ha habido un boom de salidas a bolsa en España relacionadas con las renovables, ¿no? Y como todo boom tiene una base que es real, y es que realmente hay una inversión muy fuerte, para que os hagáis una idea, pues de prácticamente ciento y pico gigas de generación eléctrica que había en España, 7 eran fotovoltaicos hace 4 o 5 años, o hace, sí, 3 o 4 años. Y o sea, ya estamos por encima de 20, creo, y la idea es que dentro de 3 o 4 años ya estaremos en 30 prácticamente, ¿no? O sea, la inversión que está habiendo a nivel fotovoltaica en España es muy, muy fuerte, en general en renovables. Es decir, que la gente no lo sepa, porque como está en el café, ¿no? Es un poco ideología ya, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un boom de salidas a bolsa y este es un caso más, ¿no?
La mayor parte de las salidas a bolsa son compañías que hacen parques fotovoltaicos grandes, digamos que alquilan una finca y hacen parques de 50, 100 megavatios, o sea, parques ya de entidad, y luego ha habido algunas salidas de compañías que hacen autoconsumo, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, esta compañía sale en el año 2021 a bolsa, me parece que es en junio, julio. Julio, sí, julio de 2021, veo yo aquí, a 1,4 euros. A 1,04. No, a 1,05 creo que sale. Ah, sí, perdona. ¿Y el primer día cerró subiendo tanto? Porque claro, supongo que esto es el cierre del primer día. Sí, efectivamente. Qué locura. El precio de ahora, tened en cuenta que hizo un split entre 4, ¿vale? Entonces, salió a cotizar a 1,05 creo que es, me parece, hablo de memoria. Y estaba, antes, cuando se suspendió, estaba 29,76. Digamos que había subido un 2000%, ¿no? En 2 años. Qué locura. Bueno, de hecho, es la mejor empresa de la bolsa española en ese periodo, con muchísima diferencia. Claro, y si no es de toda la historia, hacer un 2000% en menos de 2 años. Menos de 2 años, ¿eh, Capi? Sí, sí, no, eso es... 2000%. De 1 a 40. El que holdeó ahí el 20 bagger y... Tiene no, que estar... 1,32 llegó. Qué locura. Sí. Aquí, como todo, pues hay gente... ¿Cuánto está hoy, Raúl? A 4,2. Ok. De hecho, respecto a precio de salida, sigue habiendo multiplicado por 4. Vamos, que no... Sí. Prácticamente, ¿no? Entonces, yo había preparado una slide inicial para que entendierais un poco cuál era... Antes de que empezaran todos los problemas, esta compañía ya había llegado a niveles de 29 euros por acción. Y para que entendierais cuál era esa situación, ¿no? En junio del año pasado presentaron unos resultados semestrales, ¿vale? En esos resultados que está auditados por... Es una revisión auditada semestral... revisada por o auditada por Crowe Auditores, ¿no? Y entonces las principales magnitudes que os las pongo ahí, y os pongo un par de fotos del informe de la revisión limitada de auditoría, veis que dan un beneficio de explotación en 6 meses de 32 millones de euros, un beneficio neto de 24 millones de euros, una deuda financiera neta de unos 55 millones y unos fondos propios de unos 66 millones, ¿vale? Esa es la foto que había antes de que pase nada, ¿vale? Visto así, no parece que esté mal. No, no. De hecho, luego en septiembre publican una especie de, realmente unos resultados trimestrales, pero es un avance con 4 datos. Quiero decir que el BME Growth, pues igual que el continuo hoy en día, no te exige que des resultados trimestrales ya. Entonces, tú puedes dar un avance si quieres de cómo vas. Un trading update de los ingleses, por ejemplo. Sí, ¿no? Un update de, bueno, pues oye, a 9 meses vista, vamos así, son cifras pues no auditadas, etcétera, ¿no? Y como podéis ver ahí, pues estaban ya pues prácticamente... Bueno, esto sigue siendo de los 6 meses. Esto está dentro de la revisión de auditoría que hemos visto antes. Esto es el resumen que ellos ponen de arriba, ¿vale? Veis que el EBITDA de un año, del año 2021 en 6 meses, al año 2022 en 6 meses, subía un 1.500%. Sí. Con lo cual, pues, dices, mira, aquí, oye, esta empresa subió muchísimo, pero es que acompaña los números, ¿no? Entonces, sí, imagino que lo que puedes ver es un ejemplo de apalancamiento operativo un poco a lo bestia, se supone. Claro, entonces, es verdad que veis que también las ingresos habían crecido mucho, a 1.700%. Hay un poco truco ahí porque veis que hay una unidad de negocio nueva. Bueno, hay varias, ¿no? Pero está el EPC de autoconsumo, que eso es el negocio base, que siguen haciéndolo. Luego hay una cosa que llaman EPC generación y generación. EPC generación es tus propios parques que te vas creando, o no, parques que vas creando también para terceros, pero que no son de autoconsumo, y la generación eléctrica de parques que creas también para ti mismo, ¿vale? Y luego una parte que se llama supply, que eso es una comercializadora, que eso a nivel de ventas engorda mucho la cifra, pero ya sabéis que las comercializadoras... El EBITDA que se ve abajo es hay mucho menos margen que en la otra parte. Entonces, esto es un poco el resumen de semestral de eso, ¿no? Entonces, de hecho... esto es lo que hemos estado comentando antes, que es la evolución de la compañía, que había aumentado un 2000%, pero yo he dicho, bueno, voy a comprobar un poco qué correlación hay entre la evolución de los resultados que iban dando y la revolución de la cotización, ¿no? Y hasta ese junio de 2022, la correlación más o menos es esta, ¿no? O sea, realmente la cotización se había disparado, pero como digo, pues para junio había subido un 1.500%, pero es lo que había subido los beneficios también. Por lo menos los operativos brutos, ¿no? El EBITDA. Sí. No tanto detalle. Por lo tanto, realmente, pues era una historia de éxito brutal en bolsa que parecía que venía acompañada por los resultados, ¿no? Sí. Esa es un poco la foto que hay hasta ese momento, ¿no? Y un pequeño inciso antes de que sigas, José. Sí. Si puedes ir al anterior, un segundo. Sí.
que era puramente el market cap. Claro, en España, casi 2.000 millones de market cap, para España es una empresa muy grande. Para España es una empresa grande, para... Bueno, de hecho estaría en el IBEX, ¿no? Porque claro, por eso te digo que puede estar entre las 35 empresas con más capitalización. Una... Sin duda. En junio del 21 es 80 millones de valoración, ¿no? Entonces, eso, claro. O 60 o 70 creo que era. Claro, sí, claro. Cara capitaliza 230, estando a 4,2. Pues... Sí, pues 60, redondeando, sí. Eso es. Vale. Entonces, 60 millones eran. Entonces, claro, para el BM Growth es una capitalización bestial, ¿no? Pues no vale. Se recordaba, o sea, en BM Growth cotiza ProEduca, que es un grupo de la Universidad de La Rioja, que es un grupo que está creciendo muy fuerte, que vale 800 millones, es de lo más grande que habrá en BM Growth. Históricamente estuvo Gowes, que llegó a valer 2.000 millones y, bueno, ya sabemos el final de esa historia, ¿no? Pero lo normal es que con estos tamaños, pues obviamente no tenga sentido que sigas cotizando en BM Growth y pases al continuo, ¿no? Entonces, un poco la idea de la compañía era esa, ¿no? De hecho, la expectativa, si hablabas con alguien que se reunía con la compañía ese año, en 2022, era que la compañía pues cerrara con un EBITDA de 85-90 millones, un resultado de explotación de 65-70, que es un poquito más del doble de lo que habían hecho semestral. Claro, las tasas que crecían, pues puede tener sentido. Sí. Y un beneficio neto, pues entre 45 y 50 millones, ¿no? Esto era la previsión conservadora, porque por lo menos a mí me llegó de inversores que estuvieron reunidos con la compañía que ellos eran mucho más agresivos, ¿no? Cuando daban guías off the record, ¿no? Entonces, claro, porque al final, claro, si han crecido un 1000 y pico % en 6 meses, pues en los siguientes 6 pueden seguir creciendo a la misma tasa, ¿no? Claro, y en el 2022, que es el gran año de los costes de la electricidad disparados, etcétera. O sea, quiero decir, en los que hay una demanda brutal de tu producto, porque todas las industrias pues, están con el agua al cuello con los costes energéticos y planteándose este tipo de instalaciones, ¿no? Y de hecho, por curiosidad digo, bueno, ¿y qué múltiplos implícitos tendría esto, ¿no? Con la expectativa que había, ¿no? Que era más o menos duplicar lo que habían hecho en 6 meses y mejorar un poquito más, ¿no? Y seguir creciendo un poco, ¿no? Pues estamos hablando de 19 veces EBITDA, con los 55 millones que habían publicado en el primer semestre, un PER 34, y si hiciéramos un PEG, ¿no? Que para que la gente lo entienda, es un PER, pero ajustado por el crecimiento, que era pues salía ridículo, o sea, muy barata, ¿no? Técnicamente, una empresa que crece al 500% LPS y está cotizando a 34 veces beneficios, pues todos sabemos que si sigue ese crecimiento, pues el año siguiente está regalada, ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces, por eso pongo un poco esto de chollo. Regalo, ¿no? Rebajas, ¿no? Regalos y tal. O chollos, ¿no? Parecía un chollazo casi, ¿no? Estaba un poquito cara de múltiplos, pero al ritmo que crecía, pues nada que no fuera a machacar al año siguiente con unos buenos resultados, ¿no? Entonces, esto era un poco... O sea, yo... Intentando mirar para atrás, digo, esto es lo que alguien que ha invertido en esto estaba viendo, ¿no? Está diciendo, oye, esto es lo que está haciendo la compañía y al ritmo que va y que crece, que siempre sorprende positivamente, pues realmente, aunque parezca cara, realmente no está tan cara, ¿no? Es verdad que hay un múltiplo que aquí no menciono, que es que valía 1.800 millones en bolsa prácticamente cuando fue suspendida y tenía unos fondos propios de 60. ¿Vale? Entonces, estaba a un múltiplo de 30 veces fondos propios en un negocio que no es particularmente, o sea, quiero decir, que la parte de montar parques para ti mismo es bastante intensiva en capital, quiere decir que no es fácil que se den esos múltiplos, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, esto es un poco la expectativa que había, ¿vale? De hecho, yo esto lo miro porque a través de un amigo me llega el comentario de que un amigo ha invertido, que a ver qué opino y demás, ¿vale? Entonces, y a raíz de eso, pues yo empiezo a mirarla, ¿no? Yo, prácticamente, lo primero que veo es una compañía cara, muy cara, sí. Para mí. Y con márgenes muy agresivos, porque es verdad que daban márgenes del 30%, bueno, que los podéis ver históricamente y los comenta él también en el podcast que hace con Javier Acción, creo que hace un podcast en el que él hace una entrevista a Fernando Romero y él dice que tiene márgenes del 30 y demás. Y si tú miras el resto de compañías de la industria que hay cotizadas o hablas con ellas, hablas con Holaluz, que tiene un negocio de autoconsumo, hablas con Solar Profit, hablas con Elecnor, hablas con cualquier compañía de la industria, los márgenes te dicen que habían pasado pues del 12-13 al 8-7, o menores, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente esta es una ingeniería de muy poco valor añadido, porque una instalación de autoconsumo solar te la hace un electricista y cuatro chapuzas, que es decir, que no es montar un parque eólico offshore ni es montar una central nuclear, que es decir, es lo que menos dificultad técnica tiene y no tiene sentido que no entre mucha sí, capa. Que es commodity, cualquiera puede entrar al sector. Claro, de hecho hubo un boom terrible en el año pasado y lo que ha pasado es que han salido cientos de empresas de locales que en un pueblo pues, se dedican a hacerlo y al final es una persona
pues un ingeniero eléctrico, alguien que tiene ciertos conocimientos para hacer la instalación, con cuatro personas que le ayudan para hacer la obra, reforzar los tejados, las cuatro cosas que hay que hacer, pero al final esto son instalar unas placas, un inversor y ponerle enchufar el cable, o sea que no tiene nada del otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, es raro que alguien tenga márgenes del 30 en un negocio en el cual los que tenían márgenes del 12 te dice que se le han hundido al 7 o al 5, ¿no? Y que sabes que hay gente que hace las cosas bien y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso ya llamaba la atención, ¿vale? ¿Qué pasa de repente en abril? Ya lo primero... Pero espérate, una duda que me surge en el... Ellos tienen que hacer un folleto, ¿no? Para salir a bolsa, ¿no? Sí, claro. Sí, el DIN. En ese prospecto, ahí, que tenían ese margen también, tenían el 30% de margen. Es que el propio año que salen a bolsa con cuentas del 20 todavía son ridículas. Claro, si han crecido 1.500... Claro, pues, ya. Si el año anterior habían hecho 7 millones de EBITDA, pues en el 20 igual habían hecho 1 o 2. O sea, sí, era una cosa muy pequeña todavía, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que luego, cuando ellos llegan a una valoración de 1.800 millones... pues se les enciende una bombilla que es obvia, ¿no? Que es decir, oye, ¿por qué no hago una pequeñita ampliación de 150 millones y entrego un 7% del capital? Porque creo que la querían hacer a 2 billion de valoración, a 2.000, no a 1.800. Entonces, pues bueno, dices, oye, en un momento muy bueno de la cotización aprovecho y levanto capital, ¿no? Y claro, inyectar 150 millones en una compañía que tiene unos fondos propios de 60 a una valoración de 1.800 o de 2.000, que prácticamente es... entregar el 7,5, 8, 9% del capital, pues es obviamente... A ver, desde un punto de vista del capital allocation es impecable, las cosas sí, como son. Efectivamente. ¿No? Desde el punto de vista del owner, lo entiendes, todo el mundo entiende eso, ¿no? Sí, entonces, sí. Llegado a ese punto, quiero hacer esa ampliación, que lo pongo un poquito más adelante, pero lo que pasa es que, llegado para hacer una ampliación de 150 millones, los inversores quieren que, o sea, le exigen que salga cotizar al continuo, ¿no? Entonces, la CNMV y los inversores y los bancos colocadores y demás, pues quieren que le audite ya un... La exigencia de los inversores y de los bancos colocadores es que te tiene que auditar una Big Four. Razonable. Proceso, ¿no? Para elevar ese proceso de la compañía, ya te tiene que auditar una Big Four. Por lo tanto, las cuentas de semestrales que hemos visto de 2022, ya al cierre ya no la audita Crow, sino que la audita Price. ¿Vale? Porque es un requisito para ya en el 23 participar en esa ampliación que empezó. Quiero decir, el proceso de visitar Family Office y demás me consta que se ha dado. O sea, ya habían tocado puertas, habían intentado ya un poco introducir la operación que iba a haber para ver si había interés. Entonces, durante ese proceso, pues Price es contratado, empieza a auditar las cuentas de cero. Obviamente, eso pues tiene un trabajo extra porque no es una compañía que sea el primer año, ¿no?, que la auditas. Y a los 4 meses la suspenden, la CNMV. ¿Por qué? Porque hay un plazo fijo que es que a finales de abril tienes que tener las cuentas auditadas presentadas. Y Price, por alguna razón, pues no estaba dispuesto a firmarlas, ¿no? Claro, Price no firma. Price no firma o no llega a un acuerdo para firmar lo mismo que quiere EDF que se firme. En ese proceso, de hecho, yo ya había hablado con la relación de inversores y ya me dice, no, es que están revisando las cuentas Price y CNMV, esto antes de que la suspendan, porque como es la primera vez que nos audita Price y vamos a salir al continuo, pues este año pues están revisando bien las cosas y demás. Yo como ya había visto la contabilidad, ya sabía que había cosas raras, me imaginaba que de ahí no iba a salir nada bueno. Y efectivamente no se firman las cuentas y por tanto CNMV considera que hay un problema en información privilegiada y es que hay una disputa contable importante entre el auditor y la compañía y que por lo tanto hasta que eso se resuelva pues hay que suspender la cotización pues para que no haya ningún inversor que caiga invirtiendo en esto sin tener toda la información, ¿no? Entonces la suspende. Vale. En ese proceso de 4 meses que ha estado suspendida hasta finales de agosto, empezó a cotizar el 28 de agosto, prácticamente eso, 4 meses. En ese proceso... lo que hace la compañía es contratar un informe forensic de Deloitte, ¿vale? Para, esto lo entiendo yo así, para profundizar en el análisis que Price no puede profundizar. Porque tú contratas a Price para hacer una auditoría y en función de la complejidad de tu compañía te dice, pues, 50.000 euros. Y eso tiene un alcance. Ellos van a hacer una serie de trabajos. Si con esos trabajos identifican irregularidades o cosas que no consideran que no están bien, claro, ellos no van a empezar a revisar contrato a contrato, factura a factura, cliente a cliente, todo, porque eso ya es un trabajo... cuyo coste es mucho mayor que el que se ha presupuestado, ¿no?, por la auditoría normal. Entonces, contratan a Deloitte para que haga un forensic y revise facturas, contratos, estados de obra, de proyectos de clientes, de proyectos propios, de joint ventures, etcétera, ¿vale? Entonces, y el resultado de todo este proceso es que el 17 de agosto la compañía publica las cuentas auditadas por Price, lo que Price ha estado dispuesto a firmar, eso sí, con párrafos de énfasis, de salvedades y varias cosas, o sea,
Lo mínimo que estaba dispuesto a firmar Price, nada más. Lo mínimo que está dispuesto a firmar es, he hecho la auditoría de EIDF, la sede está aquí y poco más, ¿no? Y dice que tiene un fondo de maniobra negativo de 20 millones, que duda de su supervivencia, etcétera, ¿no? Y el informe forensic, por lo visto, por lo que se ha, ha salido publicado, pues dice que se considera que ha habido, ha podido haber, esto dice los comunicados que se han hecho, que ha podido haber falsificación de facturas, de contratos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, la CNMV pide, exige a EIDF que publique el informe forensic, al igual que ha publicado la auditoría, publique el informe forensic, y EIDF decide, dice que no, que la CNMV se está excediendo en sus facultades y que no, no tiene por qué hacerlo y que y demás. Y se enfrentan y deciden no publicarlo, ¿no? Y... Pero ya había vuelto a cotizar. No, esto es previamente los días antes de que cotice. Vale, vale. ¿Vale? Ya tenemos la auditoría, tenemos la disputa con CNMV, que CNMV de hecho dice tienes que publicar el forensic, la compañía dice que no y aún así CNMV pone el 28 como apertura, ¿vale? De, o sea, que vuelva a cotizar en bolsa. Pero ya hay resultados auditados, ¿no? Solo que hay... Sí, ya tenemos el 22 auditado. Vale. ¿Vale? Vale. O su párrafo de salvedades, etcétera, ¿no? Pero o sea, con las dudas que ya tiene... El 22... se parece a lo que habían presentado... Claro, entonces, ¿qué es lo que publica? Entonces, ¿qué es lo que publican con la nueva auditoría? Pues la, la diferencia es que el EBITDA del 22 son 10 millones, que es un menos 90% del que habían... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se viene... Menos 90, se viene del que, menos 90 del que yo presupongo que habiendo hecho 40 en 6 meses, pues iban a hacer 80-90 en el año, ¿vale? Y eso sí, obviamente sí, sí, lo que esperaba la gente, ¿vale? No... Como no había una auditoría previa de Crow, no hay un comparable justo de todo el 22, pero viendo el semestral, lo que hemos visto antes, ¿vale? El resultado de explotación, que el semestral había sido 32 millones y podríamos pensar que sería entre 60 y 70, por lo menos, pues fue negativo, menos un millón. El beneficio neto, que habían sido 24 millones de beneficio neto en 6 meses y que se podían esperar unos 50 o más anuales, son menos 3 millones de beneficio neto. La deuda financiera neta pasa de 55 millones a 141 millones y los fondos propios pasan de 60 y tantos millones a 34, ¿vale? O sea, se comen las... Y, hay, y meten un párrafo que es en el que dicen, indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo de continuar como empresa en funcionamiento, ¿no? Lo que dicen el going concern, que dicen los británicos, ¿no? Las dudas sobre este tema, ¿no? Entonces, si ahora revisamos los múltiplos que hemos visto antes, ¿no? Pues ya estamos hablando de 186 veces EV/EBITDA, per NA, porque no hay beneficio, pero vamos, per beneficio negativo y vale 1.700 millones en bolsa, y el PEG, pues lo mismo. Para que os hagáis una idea, el EPS había, o sea, en el 21 había tenido beneficio y en el 22 no, por lo tanto, había perdido todo el beneficio neto, ¿no? Entonces, y que a 4 euros incluso está cara. Claro, claro. Yo creo que el problema ya no es ese. Es decir, si esta empresa hubiese presentado esto de primeras... Vale, la empresa puede estar cara, pero el problema es que presenta otra cosa radicalmente distinta y la realidad es esta. Entonces, es un tema ya no de que esté cara o barata, es un tema de credibilidad total. Claro, pero o sea, para mí hay varios puntos. Uno, que las cuentas reales son estas, por lo tanto, está, está claro que esto, asumiendo que estas cuentas son absolutamente verdad y obviando el informe forensic que dice que puede haber facturas falsas, contratos falsos, y que, por lo tanto, estas cuentas tampoco tuvieran un factor de manipulación todavía incluido que no supiéramos, o cualquier otra cosa. Si tú analizas esta situación, los múltiplos son absolutamente ridículos, pero ya no de que la compañía no valga 1.700 millones en bolsa o 1.800. Es que pensad que la compañía ahora mismo tiene 14 veces deuda EBITDA. Según, claro, con 10 millones de EBITDA en el 22, que es y beneficio de explotación negativo, y 140 millones de deuda, pues claro, la situación es la que es, ¿no? Esto sin incluir que te fíes de esto. Porque como el informe forensic ya está diciendo que no es fiable, en parte, o sea, que hay muchas dudas, pues ya asusta también eso, ¿no? ¿Ha habido acceso al informe forensic o no? ¿Perdona? ¿Ha habido acceso ya al informe forensic? Es no, decir... no. Creo que la compañía quiere publicar un resumen editado por ellos o algo así, está dispuesto. No, no lo sé muy bien, pero vamos, la realidad es que esto tampoco... O sea, pero, por otro lado, perdona que te interrumpa... Sí. Entiendo que la CNMV sí tuvo acceso al informe o no. No, yo entiendo que no, porque la CNMV tiene acceso a lo que publica CNMV como hecho relevante. Y CNMV, vale. O sea, EIDF, y EIDF no quería publicarlo como hecho relevante. El informe forensic lo contrata EIDF para reforzar todo el tema de Price. Por lo tanto, es un informe privado que contrata a Deloitte y no tiene por qué...
Si esto no es un hecho relevante, cambiar tus números de forma como esta, menos 90 en el EBITDA y demás, si esto no es relevante, no sé qué puede ser relevante, ¿no? Claro, no, sí, de hecho, CNMV, muy bien hecho, dice, oye, esto yo creo que es importante para los accionistas, hay que publicarlo, ¿no? Ahora entrará ese problema ya de no sé, regulatorio que va a tener con CNMV sobre este tema, eso yo ahí ya no entro, ¿no? Pero bueno, para que entendamos un poco la situación, bueno, ¿qué cosas encuentran? O sea, lo que no hemos explicado es cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo pasa de una cosa a la otra? O sea, realmente lo más gordo aquí hay muchas cosas, ¿no? Porque por lo visto hay impagados, se amontonan burofaxes de clientes que no pagan, etcétera, porque está mal hecha la obra, etcétera. Hay muchas cosas que yo luego he ido escuchando y me he ido enterando, pero lo gordo fuerte, que es lo que yo personalmente identifiqué antes de que esto pasara, es que la compañía tenía dos acuerdos con un fondo alemán que se llama ICAF y con Sinia, que es una filial de Banco Sabadell, para hacer inversiones conjuntas en el sector de renovables. Y las sociedades que tenía con el fondo alemán, la participación de EIDF era el 91%. Y el 9% restante era del fondo alemán, ¿no? Que luego lo que hacía era poner deuda, ¿no? en los vehículos para desarrollar parques pequeños que se consideran de autoconsumo aunque estuvieran en una parcela, porque eran menos de 5 megavatios, no requiere la declaración medioambiental, digamos que son más fáciles, ¿no? Pues ponerlos en un polígono industrial, etcétera. Vale. Entonces, en estos parques, claro, o sea, la compañía dice, yo no tengo que consolidar estas compañías que tengo, en las que tengo el 91%. ¿Por qué? Porque... Y tienen, ¿no? Supuestamente, bueno, la norma dice que si tú tienes control, tienes que consolidar. Entonces, el control no es algo absoluto. Tú puedes tener el 20% de una compañía, pero si tienes mayoría en el consejo, se puede considerar que tienes control y te obligan a consolidar. Hostia, qué curioso eso, Capi. Sí, curioso. No, eso lo sabía, de hecho, sí. Porque me ha tocado trabajar con cosas de estas. Claro, lo raro es tener más del 50% de una compañía y que se considere que no tienes control. O sea, por así decirlo, tenían el 91% de los derechos económicos, ¿no? Pero tenían, voto, a lo mejor de voto, un 10, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos dicen que hay unos acuerdos de socios que están por encima y que eso hace que no haya control porque sea una joint venture y que se considere una participación de propuesta en equivalencia, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones contables tiene esto? Pues que si EIDF construía el parque para su filial que no consolidaba, se metía los ingresos y el margen. Y la deuda del parque, que es el activo, estaba fuera de consolidado. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que yo vi personalmente? Pues que había unos márgenes brutales y que en parte eran las sociedades en las que tenía el 91%. O sea, que se facturaba a sí mismo con unos márgenes, en algunos casos, del 40 y del 50% neto en parques, ¿no? Entonces, ya el punto ya, el sumum total, es que había una filial que se llamaba Calzada de Oropesa, a la que habían facturado entre 4,5 y 5 millones de euros, creo que era, entre el 21 y el 22, para construir un parque que está en la carretera de la 5 y el parque está abandonado. Entonces, las facturado para hacer un parque y no hay parque. Entonces, te has metido los ingresos, el margen, la deuda no está en el consolidado y no hay activo. O no está acabado, por lo menos. O falta terminarlo, ¿no? Esto tiene dos palabras, ingeniería financiera. O sea... Claro. Entonces, yo me cuido mucho porque los temas, la responsabilidad y lo que se haya hecho mal o bien, eso lo dictaminará el juez de turno. Yo hablo de los hechos que se pueden verificar, ¿no? Entonces, y que son lo que ha dicho Price, lo que ha dicho el forensic, que se sabe y etcétera, ¿no? Entonces, pero al final tienes una retahíla de sociedades en las que tienes el 91 o el 75 a las que les facturas la ingeniería, te la metes tú en el consolidado con un margen enorme porque si la consolidaras la sociedad se eliminaría. Porque al ser a ti mismo, eliminas el margen, la facturación y el margen que te haces a ti mismo. Sería una activación en tu balance y no sería con margen. Entonces, lo que pasa es que puedes inflar un poco tus márgenes y reducir tu deuda. O sea, ópticamente tienes un negocio mucho mejor y con mucha menos deuda, que es lo que hemos visto que Price enseguida, Price habrá visto más cosas porque tiene 8 millones de deterioros de impagados, etcétera, o sea, otros temas. Pero en general, eso era lo más gordo. De hecho, Price... Pues con este ya, solo que hubiera más, ya solo con este... O sea, yo no sé cuántas red flags puedes poner aquí, Raúl. Hombre, hay muchas, pero claro, lo complicado es verlas antes, a posteriori, ahora viendo el informe auditado, lo primero que se ve es que la caja no existe. O sea, dinero no han cobrado. O no está en el banco, vaya. Claro. Entonces, ¿esto por qué se ve? Si os vais al informe semestral del 21, que es donde yo lo vi, o sea, del 22, ahí ya abajo hay una sección que se llama partes vinculadas y se ve que el 50% de la facturación es a partes vinculadas. Ya ves que yo ya miras qué sociedades son,
ves los márgenes y puedes incluso aislar el margen de vinculadas, de no vinculadas, porque estaba ahí, o sea, estaba para verlo, pero había que mirarlo, ¿no? Como dicen en la película de Eric Short, ¿no? Pues, ¿qué hice, no? Pues, por lo que no hizo nadie, mirar, ¿no? Pues aquí, quien fuera inversor no miró eso, porque eso había que mirarlo y obviamente había algo llamativo. Y entonces, básicamente, eso es lo que ha pasado. Esa es la explicación de lo más importante a nivel contable que ha provocado la revisión de la auditoría. Básicamente, Price, aparte de algunos otros temas, lo que ha hecho ha sido incluir todas estas sociedades dentro del consolidado. ¿Vale? Lógico y razonable. No como participadas por puesta en equivalencia. ¿Vale? Qué feo. Entonces, el último punto es, bueno, esto ha tenido una caída del 86% en la última semana. Para los inversores que hemos estado cortos, como yo personalmente, porque vehicularmente no podía hacerlo y lo hice personalmente, pues, porque como sabéis, pues para hacer una inversión corta de este tipo, pues tienes que tener un feel, un vehículo muy específico. Esto ha caído un 86%, pero ¿cuál es su estado actual todavía? Pues la realidad es que la compañía tiene una EBITDA de 10 kilos del año pasado, con todas las salvedades y con todo el forensic y todo lo que quieras ponerle de peros, de red flags y demás. Tiene un resultado de explotación negativo, una deuda EBITDA de 14 veces, y si encima ves la deuda financiera, pues tiene 19,5 millones de direct lending de TREA al Euribor más 6%, que pagan un 11%, no, Euribor más 7%, que están pagando ahora ya un 11%. Tiene pagarés emitidos que es muy difícil de refinanciar en un momento de incertidumbre como esta, en la que sales las noticias todas las semanas. Y luego tienes deuda bancaria, que me he podido mirar un poquito en detalle, y la mayor parte es a tipo fijo, pero con muchos vencimientos en el 23-24, y eso le queda eso poco. Se va a hacer más caro, sí. Claro, es y eso que no, nadie les va a dar dinero, Raúl. O sea, yo personalmente creo que no se van a poder financiar, salvo que... No. O sea, estoy viendo noticias como el otro día anunciaron la compra de 169 megavatios de dos parques que han comprado Ready to Build. Ready to Build, para que entiendan los que nos escuchan, es un parque que no está montado. O sea, alguien coge, alquila una... O sea, llega a un acuerdo con el dueño de una finca, consigue la conexión de red eléctrica de una central que esté cercana, consigue los permisos medioambientales y los municipales y todas las cosas que hay que hacer, y cuando está ready to build, o sea, listo para construir, pues ya lo compras, pagas X y ya tú ya compras las placas de toda la instalación y te quedas el parque, ¿no? Entonces, el ready to build en España, hubo un momento de boom que se llegó a pagar hasta 250.000 euros el megavatio, creo que Naturgy le compró a ENCE, un poco ridículo, precios altísimos, ahora estará en 80, 100.000 euros más o menos, por lo que he oído, y ellos dicen que han comprado eso, es una inversión muy gorda, porque 100.000 euros por 169 megavatios, pues estamos hablando de 16 millones. Claro, el dinero no tienen. Pero bueno, como no han dicho cómo lo han comprado, yo no sé si lo han comprado entregándole al dueño del Ready to Build un porcentaje del parque construido, o sea, no sé, o si es un lo firmo ahora pero lo pago después, no lo sé, o sea, realmente no sé esa situación, eso, todas las cosas que han ido publicando de ventas de activos, de inyectar dinero del máximo accionista, de comprar activos, yo creo que ellos tratan de dar una imagen de normalidad, porque obviamente tu problema es cuando no puedes financiarte. Pero luego aquí hay otro tema que en mi opinión es muy importante, y es que este negocio, por lo que yo he entendido hablando con mucha gente de la industria, normalmente cuando vas a hacer una instalación de este estilo, la empresa que la va a hacer pone un 30% por anticipado, ¿no? Y con eso empieza a trabajar el instalador, ¿no? Entonces, claro, con este run-run y con esta incertidumbre que alguien esté dispuesto a poner un 30% en una compañía en la que ahí se informen forensics y esas cosas, pues, hombre, yo personalmente pues no lo haría, ¿no? De hecho, si yo fuera comercial de la competencia y viera entrar media hora antes que yo al comercial de IDF, según saliera, le diría, oye, ¿has visto las noticias de esta compañía? ¿Le vas a adelantar dinero a esta gente? O sea, es lo que haría yo, vamos. Como buen comercial sería aprovecharlo para llevármelo yo, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que es un negocio que, por su tipología, no va a ser fácil salir de esta situación. Los ratios financieros, salvo que mejoren mucho en 2023 y sean capaces de darle la vuelta, están muy, muy estresados. El coste de la deuda, una parte ya está muy cara, o sea, mucha se renueva a corto plazo, una parte está muy cara y otra va a estarlo en breve. Y bueno, y aparte que el direct lending de TREA, aunque han llegado a un acuerdo con ellos poniendo más garantías, en caso de superar las 2,5 veces deuda de EBITDA, entraban los covenants, o sea, saltaban los covenants y estamos en 14, ¿eh? O sea que... Y a saber si salta algo con los bancos. ¿Aquí hay algún accionista fuerte que pueda ir a una ampliación de capital gorda? Aquí principalmente está el propietario, que tiene 70%, Fernando Romero, y luego hay un inversor que tiene más de un 5%, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene otra participación significativa, pero vamos, personalmente. Y luego están los de la comercializadora, porque comprar una comercializadora por 30 millones de euros,
que yo en su momento también me miré las cuentas y no me encajaba mucho porque los fondos propios de la comercializadora eran 9 millones y había tenido un año muy bueno de 1,5 millones de beneficio, pero fue el 20, el COVID, que fue un año muy bueno porque tenías contratos cerrados, se hundió el precio de la luz y te pusiste fichado. Sí, pero estos años han sido más difíciles. Entonces, le pagaron parte en cash y parte en acciones. Entonces, también son accionistas relevantes y demás, pero vamos, la situación, en mi opinión, es que vienen curvas, ¿no? He puesto esa señal un poco porque últimamente, sinceramente, yo creo que lo peor no ha pasado. O sea, la situación financiera es complicada y el daño que tienes reputacional es de tal calibre que te va a afectar mucho al negocio, entiendo yo, pero vamos. Es que, pero ¿cómo funciona el negocio principal? ¿Cómo funciona, José? En plan... Esto es muy sencillo. Tú eres Fenómeno S.A. y tienes unas instalaciones de... Tienes un almacén de venta de, yo qué sé, de... De peras. De peras en Madrid, con tu maquinaria, con tus grupos, con tus carretillas, con tu almacén de Mecalux eléctrico, con tus... etcétera, y tienes un consumo eléctrico X. Entonces, te proponen, oye, pues inviertes, haces una instalación de 300.000 de kilovatios y te montas una instalación que te compensa la mayor parte del consumo que tienes eléctrico y te sale un payback de, pues había un momento, claro, con los precios de la luz a una hora, pues sale un payback muy, muy, muy corto. Sí, a lo mejor te sale a pocos años, ¿no? Sí, la TIR es muy buena. O sea, es una inversión que en términos financieros te puede dar retornos de doble dígito, según con qué precios de electricidad. Vale, sí, y entonces... Yo con mi empresa, como me salen los números en el Excel, decido comprarlo. Entonces yo a esta empresa le pago directamente para que me lo instale. Lo normal es que llames a 3 o 4 que vengan. Te viene Iberdrola, Endesa, IDF, otras más industriales. Te dicen, mira, oye, y cada uno te hace una propuesta. Hay otro tipo de propuestas. Hay propuestas de venta de electricidad que la instalación la hacen ellos. Se quedan ellos en la instalación y te venden la electricidad a un precio, etcétera, ¿no? O sea, hay varias y otras fórmulas. Sí, hay fórmulas de tipo PPA que te lo venden como precio de electricidad, pero al final es lo mismo. Entonces, tú dices, oye, pues voy a invertir 300.000 kilovatios, lo que cueste, baja de 300.000 euros, ¿no? Pum, pues meto 300.000 euros, es más o menos algo así será, millón el megavatio, más o menos, en autoconsumo, porque por escala es pequeño, pues 300.000 euros. Y dices, oye, pues pongo 100.000 y con eso ya empiezan a hacer los trabajos de ingeniería, de poner la estructura en el tejado, reforzarlo si el tejado es débil para aguantar el peso, poner el inversor, pedir las placas, lo instalan todo, lo enchufan y ya funciona, ya está. Si no tiene más... Igual, o sea, que es un trabajo que se factura relativamente rápido. Sí, o sea, realmente no es una instalación que tenga un periodo muy largo, salvo, hombre, si hay que reforzar una estructura de un tejado y luego lo que ha pasado es que había un poco cuellos de botella. Pensad que los fletes estaban disparados, ya. Todo el mundo quería ponerlas a la vez, todas las placas vienen de China, o sea... Claro, es que yo, por lo que me estás contando y el ejemplo este que me has puesto del parque que teóricamente tenía que estar montado y pues no, pues claro. Claro, yo sé de clientes de la compañía que le contrataron un proyecto y lo han hecho bien y lo han acabado. Eso quiere decir, pero hay este que era muy, muy relevante porque era un parque de 5 millones de euros, de unos 5 megavatios. En España, si montas un parque en una finca, ¿no? Por ejemplo, un parque hasta 5 megavatios no requiere... todo el tema medioambiental y demás. O sea, es más fácil, digamos, que el permitting es mucho más rápido. Sí. ¿No? Va más lento, o sea, más rápido. Entonces, ese tipo de instalaciones, como son más rápidas, pues ellos se querían enfocar en ello, ¿no? Entonces, tienen un parque en el que habían facturado 4 millones y pico, 5, que es lo máximo que puedes facturar por un parque de 5 megavatios y no está acabado. Entonces, a mí me llama la atención, pero eso no significa que todos los clientes... O sea, que todos... A ver, yo creo que aquí el problema no es tanto de... todo el producto lo hacían mal o todo es humo. Yo creo que lo que hay es un poco de... Seguro que hacían proyectos muy bien, unos los han hecho, otros pueden ir retrasados y demás, pero lo que yo digo es que probablemente han metido más thoughts, ¿no? Más pensamiento en la parte de ingeniería financiera que en la parte de ingeniería secas. Sí. Es la sensación que me da a mí. Sí. A ver, operacionalmente hay problemas, es obvio, porque ha habido impagos de 8 millones de euros de deterioros, porque sus propios parques para ellos mismos... Vale que quieras sacarlo del balance y inflarlo y todo lo que quieras, pero por lo menos acábalo, ¿no? Es decir, por lo visto, pues no tenía los permisos todavía ese parque hechos. O sea, que está claro que operacionalmente tienen problemas de algún tipo. La duda que a mí me surge es que para crecer un 1.500% el EBITDA, ¿cuánto tiene que crecer tu plantilla? Porque al final esto es un este que es intensivo en mano de obra. Totalmente. Es que no lo sé.
Totalmente. De hecho, yo cuando hice toda la revisión de esto vi muchas cosas. Por ejemplo, que tenían una quinta parte de empleados que otra compañía del sector que facturaba lo mismo, ¿no? Y decías, oye, qué raro. Luego también vi que el auditor, el socio que firmó, pues había estado imputado en un escándalo de la sede de Barcelona, o eso ponía en el periódico, vamos. Poniendo su nombre salía una noticia del Confidencial, vamos. Que no sé yo si luego si quedó en nada, pero vamos, sale la noticia, ¿no? Entonces, o sea, había muchas cosas que decías, joder, todo red flags, ¿no? Por todos lados. Entonces, la verdad que era algo bastante obvio, nada que miraros un poco en detalle, ¿no? Pero yo ya es que no sé, o sea, independientemente de que el forensic se equivoque, independientemente de que operativamente lo hagan bien, es que es un entorno de muchísima competencia en este sector, que ha entrado mucha competencia, que va a precio, etcétera, y estás en una situación de financiación muy, muy, muy estresada. O sea, es que ya... Y estás sin caja... ¿Crees que los bancos le obligarán a hacer una ampliación? Es que a mí... Yo creo que puede quebrar. Yo no lo sé. Ha habido una noticia que he visto en un periódico de que han intentado alargar plazos a proveedores de 90 o 180 días, lo cual ya es un indicador de que tienen alguna tensión. Luego han anunciado que han comprado activos, con lo cual, oye, pues entiendo que intentan dar otra imagen, ¿no? Pero personalmente creo que cuando ya hay 50 noticias en prensa, en expansión, 5 días, todos los periódicos, diciendo que hay dudas sobre tu solvencia, sobre la credibilidad de tus cuentas, sobre no sé qué, pues, o sea, yo creo que eso es un... O sea, para alguien que te va a refinanciar, hombre, igual te dan más plazo porque no pierden nada, ¿no? Para intentar salgas adelante, pero el que tenga garantías y tenga pignorado un parque que si funciona y esté bien, lo va a ejecutar a toda velocidad, porque... Yo, mi experiencia, sobre todo con los bancos, es que a la mínima te van a pedir una ampliación de capital a poco que se pueda o lo que tú dices, lo que tengas pignorado. Y que, claro, aquí no lo pones, pero a saber cuántos millones tienen que refinanciar este año. Claro, de hecho tienen parte del circulante negativo que tienen del fondo de maniobra negativo es porque mucha deuda está clasificada a corto. Ahora tienen, ahora no lo tengo de memoria, pero vamos, es una cifra fuerte. Aparte que clasificaban la de TREA, la clasificaban a corto porque al no cumplir los covenants la meten a corto. Claro. Aunque luego dicen que ha llegado un acuerdo con TREA a cambio de poner activos y ignorar activos con TREA de que no le ejecuten a pesar de que haber saltado el covenant, ¿no? Entonces, pero bueno, eso al otro acreedor no le va a hacer gracia porque estás poniendo los activos. Porque te vas quedando sin activos para. Claro, pero eso es peor para el equity si luego se complica la cosa. Claro. O sea, El equity pinta... Bueno, el equity ya se ha complicado la cosa, visto esto. No, salvo claro, que, pero salvo, mejor... salvo que Deloitte y Price se equivoquen y no hayan... pues eso. De hecho, he visto mucha gente que ha comprado acciones, que lo ha dicho en Twitter, en foros, no, pues yo voy a aprovechar ahora que ha caído un 85 y voy a comprar, y a mí me parece una temeridad. O sea, que esto valga 300 millones o lo que vale todavía, o 250, 260... con unos fondos propios de 34, con fondo de maniobra negativo, aunque la compañía dice que ya la ha compensado vendiendo algún activo, pero bueno, entonces ya no tiene los activos. O sea, en general... El problema es que esto puede valer cero. O sea, para mí no es que pueda, es que es lo más probable. Como decía mi padre, hay cosas posibles, probables y certezas. Pues esto está entre probable y certeza pelando la fe. Es que si algo hemos visto este año es el giro brutal, además que hemos hecho muchos bastante seguimiento a empresas que han crecido mucho. Y lo que se dedican era a quemar caja como loca, lo que pasa cuando se gira el coste de capital. Y esto, bueno... Claro, pero es que esto es todo mucho más grave. Es que, claro, aquí hay un problema de confianza enorme. Por ejemplo, lo que pone ahí, pagarés. Los pagarés se los van a soplar todos. Es decir, eso se cierra y tú vas a un banco en el que normalmente te estaba ahí con el tema del papel y no sé qué, y te va a decir, lo siento, pero no. Entonces, todo eso ya tienes que llevarlo a otro lado. ¿Pero a dónde lo vas a llevar? Los bancos no te van a dar más. Si acaso te darán menos. Pero los pagarés es lo que le tienen que pagar a ellos, ¿no? No, claro, pagarés es una financiación a corto que hacen en el mercado español, que emiten pagarés ellos para financiarse a 12 meses. Tenían 20 millones de emisiones de pagarés, que tienes que ir al MARF, al mercado alternativo bursátil de renta fija, y hacer la emisión, y que era el 2 y 3%. Es que 20 millones puede parecer poco, ¿no? Pero es que con una EBITDA de 10 millones es que es una barbaridad. Con fondos propios de 34. Ya. Y los intereses financieros, date cuenta que eso es más. Luego se te va a deteriorar por el lado de clientes. Es lo que tú decías. O sea, tú estás viendo esto en las noticias y te vas a poner en un proyecto, imagínate, de 500.000 euros y lo vas a hacer con una empresa que has visto que cayó no sé cuánto en bolsa, que dicen que la auditoría está mal, o vas a ir con Endesa. Aunque sea un poco más cara, o con Iberdrola. Es que, claro, a nivel negocio también se van a ver muy afectados por no saber, claro. por no hablar
a nivel de credibilidad, incluso con los propios accionistas, cuando te están diciendo no, el forensic no lo sacamos. Y aquí no tiene que haber como un este responsabilidad. Aquí no tiene responsabilidad, yo que sé, el BME o el auditor. O sea, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Al final, aquí esto es una locura. Yo quiero partir, o sea, aquí hay que. O sea, realmente aquí el sistema ha funcionado en el sentido de que cuando la compañía ha querido captar dinero y llevarlo a otra magnitud, ha llegado un auditor serio y lo ha encontrado. Quiero decir, corre, eso es verdad. Obviamente, el auditor previo debería estar, no sé, en la carretera. Investigado. Huyendo ya hacia no sé dónde, no sé qué frontera cruzando, pero vamos, porque eso obviamente, o bien por negligencia, por no lo sé, pero vamos, es muy raro que eso no lo veas y no lo mires, ¿no? Pero aquí veremos, yo, mi opinión aquí, esto va a ir a un punto más allá, que va a acabar en, la sensación que tengo yo es que va a acabar con un juez y una toga, o sea, que va a haber aquí muchas responsabilidades, pero bueno, son temas que obviamente no son los que yo manejo, pero, y se verá el tiempo, ¿no? Yo si estuviese aquí en corto, pues claro, sería cuestión de ver los vencimientos a fondo, los vencimientos de deuda, porque los vencimientos de deuda va a ser hachazo con ampliación de capital, si no pueden refinanciarse, que en esta el situación... El problema es que si se sigue deteriorando a un nivel del equity, igual no son capaces de levantar capital tampoco con equity. Bueno, pues entonces, si se llega a esas, o sea, si analizas todos los datos y llegas a esa conclusión, las acciones seguirán bajando. Correcto. En un plazo de 12 meses. Yo no sé lo que puede... Yo no tengo mucha experiencia, por no decir casi ninguna, en cortos, pero habría que ver también lo que cuesta mantener el corto. Ahora ¿A cuánto mismo... lo sabes más o menos a cuánto están los intereses del corto ahora, no, Alex? Ahora mismo es que no, yo en la plataforma que lo hacían no dejan ya. De hecho, a mí en su momento me avisaron y me dijeron que me la iban a quitar porque no tenía las acciones y que me querían obligar a cerrarlo. Pero como estaba suspendida, pues no podían. Entonces... pero ahora mismo no, yo creo que no se puede. O sea, es muy difícil encontrar acciones para no, aquí. No hay acciones. Muy pequeño. Y otra duda que tengo, y esto ya es a nivel teórico, cuando, pues claro, si tú abres un corto, por ejemplo, el 1 de enero de 2023 y lo vas manteniendo el primer trimestre, cuando deja de cotizar el 14 de abril o por ahí, viendo más o menos el gráfico sería por esa fecha, entre el 14 de abril hasta que vuelve a cotizar el 9 de septiembre, ese tiempo que hay entre medias, no te cobran comisiones por mantener el corto, ¿no? ¿O sí? Yo creo que sí, pero bueno, sí, eso es... Sí. Hostia. Es curiosidad, ¿eh? No, aquí la duda que me ha preguntado mucha gente es, bueno, ¿y si no vuelvo a cotizar nunca más? ¿No? Porque se... Durante el tiempo de suspensión salta una cosa y demás, imagínate una suspensión y demás, y deja de y nunca vuelve a cotizar, pues yo por lo que tengo entendido, obviamente, pues se netea, o sea, que nadie te exige que las devuelvas, ¿no? En un montado por valen cero y entonces no tienes ninguna deuda realmente, ¿no? Entonces... Pero no te dan todo el beneficio, ¿o sí? Sí, sí, porque tú piensas que la forma de ponerte corto en este tipo de negocios es pedir acciones prestadas, venderlas, te ingresas a la caja y si nunca te la piden de vuelta, porque vale cero la acción... Vale. Entonces, el dueño de la acción ve un cero y no las puede ni comprar ni vender, no puede operar, por lo tanto nunca va a reclamarte, o sea, quiero decir, nunca va a tener un problema. Sí, claro, lo ha ganado todo, entre comillas, claro. Todo lo que podía ganar. Ya nadie te reclama ese dinero, ¿no? Por curiosidad, estaba mirando ahora en Interactive Brokers y no, o sea, no ha habido stock para abrir corto en meses. O sea, claro, al final estamos hablando de una empresa... En Interactive se podía, creo, porque el depositario era JP Morgan, que era el que tenía unas pocas acciones disponibles. Pero ya no, en Interactive ya no se puede. Por lo que veo aquí, desde que volvió a cotizar, ningún día se ha podido abrir corto. No. De hecho, ya te digo yo que Interactive notificó en julio a todos los que yo conozco, que porque en su día se lo comenté, lo hicieron, les notificó que les iban a obligar a cerrar la posición. Lo que pasa que no podían porque no cotizaban. Entonces, claro, no cotizaban. Se cierra la posición recomprando las acciones y eso obviamente no se puede hacer con el mercado cerrado si la compañía está suspendida, ¿no? Pero te mandaron una notificación. ¿Cuántas cenas pagadas tienes pendientes? Bueno, alguna. Empecémoslo ahí. Alguna. Pero bueno. Alguno seguro que viene hasta con paquete de hotel y spa, ¿eh? No. Siempre es de amigos y de gente que cuando hace falta echar una mano para todo. O sea, que ya lo sabes. Sí. Amigos, clientes y más. Al final, a mí la pena que me dio es no poder haberla hecho a nivel vehículo, ¿no? Pero es que no... Es una cosa que te aparece en la, pues porque te aparece, pero no tenemos un vehículo para hacer eso, no está permitido. De hecho, pedimos permiso a la gestora y nos dijeron que no se podía. Claro, que esto aquí no hay opciones ni, bueno, claro, al final, porque tienes que cumplir en el fondo tal, tienes que cumplir lo que pone en el folleto, ¿no? El folleto, sí. Entonces tienes este tipo de posición, pues es un tipo de posición muy concreto que se permite pues, a un FIL, a una SIL,
a fondos de inversión libre o sociedades de inversión libre, pero no a cualquier fondo o SICAP como la nuestra, ¿no? Entonces, de todas formas, el volumen es pequeño, ¿eh? O sea, el volumen de acciones disponibles era pequeño. Ya. Claro, pero lo que me has dicho, tenía el 70% el dueño barra CEO y luego había sí. varias tal del 5, claro, el free float sería nada y menos. Sí, no, nunca hubo demasiadas acciones disponibles en general. Claro. O sea, era pequeño, era volumen, no era muy, muy grande. No era como para hacerlo con un... De hecho, yo hablé con algún inversor internacional que hace estas cosas y por volumen, cuando le conté la historia, me dijo, es seguro. No, pues... Por volumen me dijo, si amplían, me llamas. Si amplían los 150 millones, me llamas porque entonces ya sí me interesa. ¿No? Ya. Voy a, si quieres, lo comentamos quién era, pero vamos. Y una pregunta, jugando un poco a futurólogos, 6 meses vista desde hoy, ¿cuál crees que va a ser el desempeño que crees que va a pasar en la empresa? Para mí, a ver, yo no, o sea, no me gusta hacer eso, pero para mí es muy, muy difícil justificar que esta compañía, el equity, no valga cero. Muy difícil. Ni aunque tuviera ya unos múltiplos razonables, solo la incertidumbre en un tipo de negocio como este, en el que tienes requisitos de financiación a corto plazo, suele ser un golpe mortal. Entonces, personalmente creo que va a haber una escalada de noticias negativas y es muy difícil parar esto, porque en el momento que un proveedor no cobre, no se lo crea o pase algo, pues puede empezar, alguien puede abrir la puerta y que empiece la fiesta. Y lo que hemos dicho antes, que al final, si yo ahora me interesa poner un dispositivo de estos, ¿qué necesidad tengo de justo contratar a estos? O sea, contrato a los otros sí. 5 o 6 nuevos que hay, que me darán precios similares. A mí me hace gracia porque cuando se suspendió ya sabía por qué. Y entonces ha estado 4 meses suspendida y claro, la compañía sigue anunciando cosas. Por ejemplo, un acuerdo con Decathlon para ponerlo en sus tiendas y tal. Y yo lo decía, pero esta gente de Decathlon no ve que esto ha sido suspendido. ¿Cómo firman un acuerdo? Si, o sea, qué decir, aunque sea esperar a ver qué ha pasado, ¿no? Pero he visto que por lo menos lo han anunciado ese tipo de acuerdos, ¿no? Luego habrá que ver si... Sí, se terminan materializando, ¿no? Pero vamos, para mí, hombre, yo si tuviera una empresa, pues obviamente prefiero adelantar dinero a quien no tiene ningún problema de solvencia. Claro. Y sobre todo cuando tienes bastantes opciones y, joder, opciones tan creíbles como un Iberdrola, un Endesa y demás, que tampoco, ¿sabes? Sí, esto lo hace Elecnor, que yo soy accionista de Elecnor y los conozco muy bien y hablo con ellos. Y esto, para Elecnor es un negocio muy pequeño. Elecnor hace redes de transmisión de 1000 kilómetros, centrales de ciclo combinado, parques eólicos onshore, offshore, hace de todo. Hace parques fotovoltaicos grandes, una instalación de autoconsumo, pues si hay crecimiento, pues lo hacen, ¿no? Y si salen buenas rentabilidades, lo van a hacer, ¿no? Pero al final hablas con ellos y dicen, mira, esto, a ver, términos, a nivel de capacidades técnicas, es algo muy simple, muy sencillo, o sea, hay mucha competencia. No solo de grandes, de muchas pequeñas. Tú ahora te pones a buscar en... De hecho, yo conozco al CEO de una compañía que es una marketplace en el cual te metes y te dice para tu casa cuántos instaladores en tu zona hay y qué propuestas te hacen de precio. ¿Sabes? Y, o sea, que es una compañía que salió a cotizar, que os voy a decir cómo se llama, porque estoy ahora con la cabeza. Se llama Otovo, que salió a cotizar en Suecia, creo. Y es, tú te metes ahí y dices, mira, tengo esta casa en este sitio, quiero hacer una instalación fotovoltaica de este tamaño, y entonces te llegan ofertas de 5 tíos de la zona. Pues igual una es de Endesa, pero también hay empresas pymes con 60 empleados que te hacen instalaciones industriales. Sí. De hecho, alguien ponía un comentario por ahí. Déjame a ver si lo... Mira, Juanma, que además es una persona que nos sigue mucho en la comunidad, le mandamos un saludo. Decía, hasta empresas de reformas que conozco se han puesto a montar placas solares. Claro. Esto lo está montando... O sea, es lo que tú dices, las barreras de entrada son un poco nulas, en cierto modo. Esto te lo monta un poco cualquiera, en el fondo. A ver, que es, no voy a decir que es un electrodoméstico, pero es una instalación que no tiene una complejidad técnica altísima. Es decir. Sí. Y también es lo que el comentario de tú, pero al final que los accionistas terminen demandando al CEO, no me extrañaría si esto termina... Bueno, eso lo veremos después, ¿no? Al final las compañías que lo pueden hacer bien son las que tienen escala, pues tienen algo mejor a nivel de costes y sobre todo los que tienen capacidad de hacerte la instalación y gestionarte el excedente eléctrico, porque por ahí se lleva mucho margen, ¿no? Oye, pues te vendo tu excedente, te lo pagan poco y lo que tú consumes cuando no, pues te lo pagan más alto. Entonces, tienen un margen de la comercializadora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para algunos puede tener sentido, pero es un negocio... bueno, es que mirar cualquier compañía de ingeniería y desarrollo de proyectos tiene que reunirse, aunque sea de otros sectores. Márgenes siempre son pequeños, es obvio. ¿Hay alguna slide más o es la última? No, esta es la última slide, yo creo ya.
Vale, pues es importante esto que dice la gente. Aquí lo dejo, ¿eh? Solo Mark, también que nos sigue a menudo. Brutal, hay que traer más a menudo a José Ruiz de Alda a hablar de otras empresas. Ay, pues muy ahí agradecido lo por los buenos comentarios, ¿eh? Sí, bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Una última duda que me ha surgido. ¿En qué momento? Porque claro, al final yo creo que situaciones como esta, seguro que hay alguna más. No digo en este sector, digo en general en la bolsa. Al final estamos hablando de que hay cientos de miles de empresas cotizando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la encontraste por primera vez? ¿En qué momento decides abrir el informe anual de IDF? Sí, o sea, creo que lo he comentado antes un poco, pero yo al final, como voy a los foros de bolsa española, Small Caps, pues veo a mucha gente de estos sectores, los conozco, he estado reunido con la compañía en un evento, quiero decir. Entonces, bueno, cuando me salta muy cara, pues no la suelo mirar, porque yo, pues como voy buy and hold, ¿no? Compro para... Pues no, sí. pues la descarto y ya está, ¿no? Entonces, aquí fue más bien por un amigo que me dijo, oye, voy a invertir. Muy amigo mío me dijo que un amigo suyo había invertido una cantidad fuerte y que, bueno, pues a ver si qué opinaba yo y demás. Y ahí ya me picó un poco, ¿sabes? Entonces, ya tuve la curiosidad, pues un poco porque me lo pidieron y ya empecé a mirar. Y cuando empecé a mirar, ya dije, jo, esto... Pero no es nada, ¿no? O sea, a mí personalmente... ¿Tiene tiempo a salir a esos amigos y tal o no? Bueno, hay uno que salió y se libró, o sea, que... Y me lo agradeció y me alegro por él. Y sí, yo a todo el mundo que conocía, pues obviamente que pudiera pensar que las tenía, se lo avisé, ¿no? Pero también me ha pasado con alguna compañía española pequeña que miras las cuentas y ves cosas mal, ¿no? Activos mal valorados y demás. O sea, siempre hay alguna cosa, lo que pasa que tan llamativamente como para que justifique. Me pasó con una constructora pequeñita, una inmobiliaria pequeñita española, que miré unos datos y pues tenía chales en venta en Anglet en 2 millones de euros y yo los encontré en una inmobiliaria en Francia, llevaban un año en venta en 1.600.000 y no se vendían. Y decías, bueno, a ver, esto vale 1.300.000, porque no se está vendiendo a 1.600.000, por lo tanto, y lo tienes contabilizado a 2 millones, tienes 5, en este caso tenía 2 y otras cosas. Pero, y dices, joder, ya no me puedo fiar. Tenía un descuento NAV muy grande sobre activo, pero si veo esto, cuando empiezo a mirar activo, yo ya no me fío, claro. Ya luego había activos en República Dominicana, en otros sitios, ya no me voy a poner a buscar ya el piso de por ahí. Pero miré unos cuantos de que subían de segunda mano, en las más torres y demás, pero no quiero decir nombres porque... Pero vi cosas raras, ¿no? Y las pregunté y no me contestaron. Y dije, bueno, como tampoco la había mirado en plan voy a invertir a largo porque había mucho descuento supuesto entre el valor de los activos y lo que... Claro, el problema es que los activos no valían eso. Claro, o por lo menos alguno no. Entonces, bueno, a veces estas cosas pasan. Para que sea tan, tan dramático y tenga tanto impacto en el valor, pues eso ya es más raro. Ya. Bueno, pues yo creo que es buen momento. Nos has dado aquí una masterclass que... lo único que me fastidia es que tengo que ponerme yo con lo mío y va a ser un bajón, casi que si lo sé lo hacemos al revés, ¿sabes? Empezaba yo de telonero y acababas tú por todo lo alto, pero antes de ir con mi parte, lo pongo ahí. La gente, si les ha gustado el contenido, acordaros de suscribiros al canal, nos ayuda que os suscribáis, que deis un like, que dejéis un comentario... Todo ayuda. Así que con esto vamos a mi parte, que pasamos de potenciales juicios a cerrar juicios, ¿vale? Y pasamos de una compañía, una small cap española, a una mega cap gigante, americana, ¿no? Una empresa como 3M que realmente muchas de las cosas que tenéis hoy, pero son de ellos, ¿vale? Entonces, antes de empezar... Como siempre, el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión y todo el contenido de Momentum, tanto el que yo presenté ahora como el que presentó antes José y todo lo que presentamos, no es recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero. Así que tener en cuenta el carácter educativo de estos vídeos y hacer vuestro propio análisis. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar aquí? Bueno, para empezar, esta es la acción. Para poner a la gente aquí en perspectiva, básicamente lo que ha pasado con 3M es que tenía dos juicios muy grandes pendientes. Hace poco se supone que cerraron uno y salió la noticia durante esta semana de que iban a cerrar el otro. Entonces, podéis ver la subida de más o menos los 99 que estaba en este punto. Los 6 actuales, pues bueno, 6-7%. Entonces, ¿lo ha tomado bien? Sí, pero esto es lo típico, Raúl. Yes, but. ¿Vale? Ya, Capi, quita la cámara. Quita la cámara, Capi. ¿Mía? A ver si se te escucha mejor ahora, que hay pequeños cortes. Yo creo que es porque estás presentando, ¿eh? Antes no iba tan mal. Vale, pero
Vale, pero quita la, pero quita la cámara, no te quites a ti. Esto. Ahora sí. Vale, entonces, la acción estaba en mínimos de 5 años, bueno, además, en realidad, venía de una bajada sin parar, la que veis aquí, desde esta época de marzo del 21, estos mínimos aquí sobre los 100, 90 y algo, y sí, ha rebotado algo, pero claro, si lo piensas, hace apenas, yo qué sé, un mes, bueno, aquí se ve, de hecho, está a precios de hace un mes, que tampoco es que haya sido una locura, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado, básicamente, esta última semana. Y lo que ha pasado esta última que veis aquí. Tenían unos tapones que se hicieron por esa empresa que veis ahí, Aearo Technologies, en 1999 específicamente para los militares americanos, ¿vale? Para el ejército americano. Entonces, lo bueno de estos tapones es que los sonidos muy fuertes, como de impactos de un fusil o de morteros o lo que fuera, los absorbían. Sin embargo, los sonidos suaves, como pueden ser conversaciones de la gente, los dejaba pasar, ¿vale? Entonces, hubo un problema con estos earplugs y fue lo que estaba en juicio entre el 99 y el 2015. El tema es que, claro, la empresa no era de 3M, pero 3M la compró en 2008, ¿vale? La compró en 2008 y esto entiendo que les explotó hace unos años, ¿vale? Entonces, durante años, 3M y Aearo han estado con juicios y demás, y se supone que ahora lo que han llegado es a un acuerdo para cerrar eso, ¿vale? Entonces, el acuerdo es el que veis aquí, para resolver todos los las quejas, todos los juicios que hay respecto a este producto. Se pone carpetazo total al asunto, ¿no? Es la idea, lo que pasa es que, claro, tienen que aceptar los demandantes, ojo. Ah, yo pensaba que ya habían aceptado, que era como el típico deal antes de un juicio, ¿sabes? No, este es el plan y ahora tienen que aceptar. Imagino que ya una gran mayoría habrán aceptado, no lo sé, pero de hecho lo veremos luego porque hay detalles de esto. Entonces, hablemos de dinero. 6.000 millones entre ahora y 2029, ¿vale? De los cuales 5.000 millones son en cash y 1.000 millones son en acciones de 3M que tendrán que emitir, ¿vale? Que no han emitido aún. Bien. 1.000 millones, básicamente. Afecta que con respecto al cash flow de la empresa, el cash que tienen que sacar y que tiene que salir son 5.000 millones entre 2023 y 2029. Vale. Fíjate que lo dicen aquí. Dice, ¿cuándo va a estar disponible el dinero? Y lo que te comentaba, decía, 3 billones y medio, 3.500 millones, cuando el 98% de la gente que está en los juicios acepte. Y luego 1.200 millones más que van a ir dando según llegue el SAN 98,5, 99, 99,5 y 100%, ¿vale? Y una serie de gastos todavía, dice hasta 100 millones y 550 que dejan en un fondo de reserva para ir cerrando cosas en los próximos meses a un nivel de juicios, de esto y demás, ¿vale? Ir limpiando toda esa parte. Y un pago inicial de estos 660 millones en 2023, ¿vale? Entonces, yo me hice esta tablita, bueno, no, perdona, las que hice son luego, esta es suya, ¿vale? Y entonces, en el detalle de tanto la parte de cash como la parte de equity por años. Entonces, vemos que la salida de caja, ¿no? Claro, 660 millones, el año que viene y el siguiente son muy gordos, 1.250, 1.350, 2026 todavía 1.200 y luego va bajando en los últimos años, ¿vale? Entonces, esto es la salida de caja que va a tener la empresa. Pero había un juicio más, que era un tema de aguas contaminadas y demás, ¿vale? Que era lo que se llamaba el PFAS. En el PFAS, os puse aquí la fecha porque me parece relevante, hace unos meses, el 22 de junio, también se llegó a otro acuerdo, ¿vale? En este caso el acuerdo eran 10.300 millones de dólares que se pagaban en 13 años, ¿vale? Y yo no vi el calendario de pagos, entonces yo hice simplemente coger los 10.300 millones, dividirlo entre 13 y asumir que son 800 millones al año, ¿vale? ¿Conocías la empresa, José? O sea, no sé si te la has mirado o no, si estás... Sí, o sea, conozco la compañía, pero no en detalle. O sea, conocía
poco la historia, pero no sabía todo el tema del litigio y todo lo que estáis contando, ¿verdad? Sí, pues de hecho, ya te digo, si ves la cotización, ves que lleva una bajada muy grande, y claro, es una bajada muy grande que viene también muy influenciada de cómo fueron creciendo esos problemas legales, toda la incertidumbre que siempre hay alrededor y cómo estaba lastrando eso a la empresa, ¿vale? Entonces, lo que yo pensé de cara a analizar si la empresa... Porque, claro, el problema que tiene 3M es que yo entiendo, Raúl, que esta es una dividend aristocrat o una de estas, ¿no? En el fondo, claro. Sea o no sea, tenga el título o no, lo importante de esta empresa es que el dividendo es una parte muy importante de la inversión en esta empresa. Es la típica empresa donde mucha gente que invierte lleva, ¿vale? Entonces, ¿cuál era mi duda aquí? Mi duda es, ¿va a ser capaz la empresa de mantener el dividendo? ¿Por qué? Porque todos sabemos qué pasa en este tipo de empresas cuando bajan el dividendo, que es que normalmente se suele bajar la cotización. Esto lo hablamos en su momento, ¿con cuál fue? ¿Cuál fue? Con Lumen, puede ser. Con Lumen, sí. A ver, no es una situación ni remotamente parecida con Lumen, antes de que nadie diga nada, pero sí que pasó exactamente eso, que cuando quitaron el dividendo, la acción la metieron muchísimo, muchísimo más para abajo, ¿vale? Entonces, vamos a mirar primero por el lado del cash flow, ¿vale? Entonces, he puesto aquí el cash flow tanto del 19 y el 20 como del 21 y el 22 para dar más visibilidad, ¿vale? Entonces, fijaros, 19 y 20 salen 7 y 8 mil millones de cash flow operativo, el 21 7.500 y el 2022 mucho más flojo, solo 5.600, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estamos en un punto bastante bajo del ciclo también de la empresa respecto a los ingresos, ¿vale? Luego me puse a mirar otras cosas, por ejemplo, por la parte de investing activities, sobre todo la parte de plantas, maquinaria y demás, lo que se gastan. Y es bastante estable, si os fijáis, 1.700, 1.500, 1.600, 1.700 millones, ¿vale? Más puntos importantes, las recompras. Y lo que hice fue, luego hice una tabla, las recompras las neteé de lo que dan en stock-based compensation, ¿vale? Entonces, los 1.400 los resté estos 500, 300 menos 400 y en este 2021 y 22, fíjate que se gastan en recompras de acciones 2.100 millones, 600 de stock options y en 2022 1.400 millones de recompras, 300 de stock options. Y luego la parte fundamental que es los dividendos, porque como dije en esta empresa es muy, muy importante y fijaros, cantidad es muy 3.300, casi 3.400, 3.400, 3.300 millones, ¿vale? Entonces, con todo esto hice esta tabla, ¿vale? Vamos con la primera tabla. Coges los 7.000 millones, vamos con 2019 primero. Coges los 7.000 millones de cash flow operativo, le restas lo que te gastas en planta, maquinaria y demás, le restas lo que te has gastado en recompras, le restas lo que te has gastado en dividendos. Y te sale lo que queda, digamos, de cash flow. Obviamente. El cash flow que has puesto es después de impuestos ya pagados, ¿no? O sea, es caja neta, por así decirlo. Sí, es tema caja. Y obviamente no estoy metiendo que obviamente pues todo cambiaría si incrementas deudas, si la bajas, pagos a proveedores y demás. Pero estoy viendo las partidas fundamentales, ¿vale? Independientemente de bajar, subir deuda, lo que sea. Entonces, fíjate, que te salen 1.200 millones, 2020 sí que sale mucho, 3.000, 2021 800 y 2022 te sale hasta negativo, ¿vale? Y lo que hice fue abajo poner el calendario de pagos, tanto de lo que han firmado ahora, esto de Combat Arms, como el del PFAS, ¿vale? Y poner las cantidades totales. Ya os digo que en PFAS lo que he asumido es 800 millones por año. Entonces, fíjate, te salen 1.500, 1.500, casi 2.000, 1.800, 1.600, 1.200. Entonces, claro, fíjate, esto es dinero que en teoría tiene que salir, pero día de hoy, sobre todo con los últimos años, no lo cubres. Claro, pues te puedes cargar los 1.000 de recompras, pero el resto será del dividendo. Tendrás que cortar, o eso, o inversión. Y eso teniendo en cuenta que no tengan que, pues eso, limpiarse deuda. Claro, el problema es que, claro, José, te cuento un poco mi idea. Mi idea es hacer primero este análisis por cash flow y ver que no da. A ver, las cosas como son, no da. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Emitir deuda. Ahora, lo que yo hice están de deuda neta y vamos a ver cuál es el EBITDA para ver cómo están de apalancados, ¿vale? Entonces, está muy bien porque además la deuda neta ellos mismos te la dan y me sorprendió bastante, fíjate cómo han bajado la deuda neta, especialmente entre 2019 y el 20,
de 17.800 millones lo bajan a 13.700, nada menos que 4.000 millones bajan de deuda entre el 19 y el 20, y luego al 21 sí que siguen bajando a 12.500, al 22 12.000 y ahora en junio de este año, del 23, estaba en 11.700. Entonces, hubo aquí una bajada bastante grande, pero luego sí que es verdad que desde aquí en año y medio y demás ha bajado, pero no es que haya bajado en una cantidad tan tan grande, ¿vale? Entonces, estamos aproximadamente en unos 12.000 millones de deuda. Y esta es la parte del EBITDA. Entonces, el EBITDA, veis que es una empresa que genera mucho, mucho EBITDA y ya lo vimos también en el cash flow. 8.400 millones, 8.700, en el 21, 9.700, que fue un pues es muy poca deuda. Genuinamente muy poca deuda. 8.900. Entonces hice una tabla, básicamente para ver el tema de la deuda neta con el EBITDA. Pasa de 2.19 aquí, que veíamos que la deuda era bastante, 17.000 millones, y cómo va bajando hasta hacer suelo en el 21, 1.29, y ahora mismo lo que yo hice para daros esta de 2023 con estos 11.700 millones es, en base a los resultados semestrales, cogí los del 2022 y he bajado más o menos un 15% el EBITDA que van a generar, ¿vale? En base a cómo iba a 6 meses. Entonces, con esta deuda neta que la sabemos y ese, eso que estoy asumiendo, nos da 1,56 veces. Entonces, José, yo no sé cómo lo ves tú, pero claro, imagino que lo normal es que la empresa lo que haga es, si ven los mercados más o menos abiertos, emitir la mochila, quizás irse de estos 11.700, a medio plazo se pueden volver a ir a estos 17, 18.000 y de ahí un poco hacia abajo. Sí, hombre, no conozco mucho el caso, pero vamos, con los múltiplos que está dando deuda EBITDA, parece que margen tiene, desde luego, ¿no? Sí, sobre todo que, claro, hablamos, sí que es verdad que no se tienen que meter, porque, claro, están los pagos fraccionados, pero aún así, claro, no pueden ir tirando año a año con el cash flow porque por ese lado no les da las cosas como son. Entonces, casi que es mejor emitir, no sé, por decir un número, 3.000 millones de deuda, si pueden emitir a un precio razonable y que les dé comodidad a los próximos años. Y luego ir jugando con refinanciar, con bajar deuda, con emitir más y demás. Habrá que ver también cómo de resiliente es el negocio. Hay una bajada como del 10% de EBITDA del 21 al 22. Sí, el 21 fue un año, la verdad es que extraordinario. Y luego, ojo, porque esta parte, creo que se entera, esta la venden, ¿eh? Entonces, claro, lo que no sé es a qué múltiplo lo van a vender, pero esta parte, bueno, de hecho no la venden, miento. La de spin-off, ¿no? La de sí. Split-off. Claro. Esto van a hacer la van a sacar a bolsa, básicamente. La van a sacar a bolsa y se van a quedar ellos una parte. No me extrañaría que saliera de aquí una tender, por cierto. Pues cuadraría. Cuadraría. Porque tiene mucho sentido en base a cómo hemos visto otras, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero eso, esta parte van a sacar, imagínate que sacan, por ejemplo, un 30% a bolsa, pues habrá que ver qué valoración EBITDA, si es, no sé, 10 veces o las veces que sea, un 30% de eso, y sí que es verdad que de ahí van a sacar dinero que les va a permitir quizás con eso amortiguar la deuda, pero claro, también les va a bajar el propio EBITDA. Porque van a perder desde aquí un 30 o 40%. Sería curioso, o sea, el segundo. Porque ya hicieron con la de Neogen, esto fue el año pasado. El año pasado ya hicieron los de 3M una jugada de estas. De sí, sacar es otra compañía. No sé si fue sacar otra compañía a cotizar o vender una parte del negocio y que se la quede la otra compañía cotizada, algo así. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Este. 30 de agosto, hace 3 días. De hecho, la empresa que llevaba un poco una subida, hubo un punto que empezó a bajar y fue por esto. Los Standard & Poor's, Fitch y demás, las compañías de rating, han empezado a bajarle el rating. Y claro, esto es una compañía que en sus tiempos buenos, yo no sé si llegó a tener triple A, te hablo de igual los buenos de hace 10, 15 años. No sé si llegó a tener triple A, pero cerca. Y ahora está en triple B más. Yeah. Y no olvidemos que el límite de bono, que no es bono basura, bono invertible, es triple B menos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Van a tener que emitir deuda. El coste va a subir respecto a las deudas anteriores que han emitido por dos razones obvias. Una es que los tipos están por las nubes
Y la segunda es que a un nivel crediticio la empresa está en un punto mucho peor. Comenta entonces, Capi Íñigo, que van a hacer o planean hacer un spin-off de la parte de healthcare, como bien dices, pero pasándoles entre 8 y 9 billones de deuda, que sería más de la mitad de la deuda que tienen ahora mismo, ¿no? Sí, eso que dice Íñigo es cierto, es muy interesante que están en ese punto de que están intentando meter toda la deuda que puedan para la spin-off, sí. Eso es cierto. Entonces, están en ese punto de ver, por un lado, la valoración de la spin-off y, por otro lado, cuánta deuda le pueden chutar para allá. Entonces, mi opinión... No sé si esta es la última, de hecho. No, bueno. La última es esta, con activo y pasivo. Para ver que, claro, el equity está en 7.800 millones. En un año ha pasado de 14.000 a 7.800. La principal razón es que este other liabilities, y lo vimos cuando traje los resultados en julio, pasa de 8.000 a 17.000 millones, y aquí en parte son precisamente las provisiones que ya hicieron a un nivel balance de esas potenciales litigios. Lo que yo no sé si está todo metido o no, pero claro, la realidad es que por equity son 7.800 millones cuando el goodwill intangible son 17.000. Entonces... por el lado del equity no van muy sobrados. Por aquí el tema de la deuda les va a salir más cara, probablemente los costes financieros suban bastante, pero sí que es verdad que a mí este punto de que realmente no están tan apalancados y que creo que la spin-off les va a venir de forma inmejorable, porque a largo plazo va a ser una pérdida de ingresos, eso es inmejorable porque al final te estás harta por el lado del EBITDA. Pero si te quitas mucha deuda y además te metes unos ingresos grandes que te permitan hacer estos pagos, yo diría que lo que es el dividendo, sinceramente, está a salvo. Otra cosa es que pierdan margen a unos años vista de cara a recompras y demás, porque obviamente no da para todo. Hombre, ¿cuánto EBITDA daba el healthcare? El EBITDA 2.900. Pues fíjate, si le quieren colocar 8 o 9 billones de deuda. Sí, pero claro, yo creo que lo que les va a tocar es probablemente quitarse de las recompras. Y al final, muchas veces con estas empresas, lo que hacen es, por un lado, recortan las recompras y por otro lado, eso, suben un poco de deuda y van bajando la deuda luego año a año. Cuando el mercado, que esto pasa con Telefónica, el problema es cuando el mercado lo que hace es decirte no, tienes mucha deuda y la tienes que bajar sin parar. A Telefónica la tuvieron así durante años y todo era vender activos para bajar deuda, vender activos para bajar deuda, vender activos para bajar deuda. Entonces, yo creo que sinceramente están en una posición delicada, pero... Yo creo que personalmente el dividendo va a aguantar. Sí, delicada, pero no crítica. No crítica. Claro. Creo que es... Otra cosa, claro, otra pregunta aquí es cuánto es el upside de esta empresa. Porque tampoco... ¿Sabes? No te sé decir. Para saber el upside habría que ver cuál es un escenario normalizado de ingresos, ¿no? Pero es que ya lo he puesto, porque te he puesto 4 años, me refiero. Sí, pero ¿tú crees que se va a quedar, o sea, no va a seguir bajando? El EBITDA se va a quedar estable. O sea, no, ni crecimiento ni decrecimiento. A ver, yo lo que haría observadores es el 22, quitándole la parte que le quites de healthcare. Y con eso ver, o sea, lo que no, sale, qué números salen. Y no pones, claro, ni decrecimiento ni crecimiento, que se queda ahí plano y casco total, ¿no? Correcto. Sí que es verdad que, claro, estas empresas americanas tienen acceso normalmente a nivel de capital allocation, tú sabes que sobre todo las grandes muchas veces son más eficientes. Sí, pero al final serían 6 billones de EBITDA, les da de sobra para pagar la mitad en dividendo. O sea... Sí, sí, por dar, da. Yo creo que lo que van a tener es que probablemente quitarse un poco de las recompras, a no ser que la acción baje muchísimo. Lo que tengo bastante claro, o a mí me parecería lo más normal, es que no van a hacer la típica de bajar dividendo para meterse dinero en recompras, porque claro, ellos lo que quieren es ser aristócratas. Sí, pero piensa que como al final el efecto de las recompras es que necesitan pagar menos millones anuales de dividendo para tener sí, más... Sí, pero que no pueden hacerlo porque entonces... Ya. Ya se va ya. O sea, la historia de 3M es esta empresa lleva 50 años subiendo el dividendo,
bla, 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 hasta en los peores años de la crisis lo pagó, lo que sea, ¿sabes? Entonces, no puedes meter la pata un año y decir, no, bajo el dividendo un 50% para meterlo en recompras, porque entonces ya se te cae la historia. Bueno, habrá que ver qué fórmula utilizan para sacar la otra a cotizar. Si es un split-off, puede que sea interesante. Comenta Íñigo que faltaría meter en el equity los, pues eso, lo que van a pagar para los juicios, ¿no? Pero bueno, al final, hasta que no lo... Hay una parte metida, ¿eh? Porque en Other Assets hay una parte por un lado y otra parte por el otro, ¿sabes? Entonces, hay una parte que tienen provisionada, sí. Hay que verlo todo en detalle, pero yo creo que eso. Está la empresa, es decir, ¿está justificado que la empresa haya bajado en los últimos 3 años? Pues sinceramente sí, porque tú ves los números y por EBITDA ha bajado desde el 2021 hasta ahora bastante. O relevante la han bajado, pero quitando el bajón grande que hubo del 19 al 20, no ha bajado tanto y tenían muchos problemas que se iban sabiendo, iban creciendo y que ahora han cristalizado y claro, hablamos de problemas de 16.000, 17.000 millones, que sí, no era poca cosa. Pasta. Sí, sí. No era poca cosa. Y bueno, comenta también aquí Francisco Castro que se habla de hacer un split-off con las demandas, dividir activos, deudas y llevar la quiebra, que dejan los problemas fuera de balance. Yo no creo que si están firmando estos contratos no estén blindados ante una situación de esta. Yo no creo que haga esto porque esto también a un nivel de prestigio de la empresa es... Te lo deja tocadísimo. Es muy tocado. Entonces yo creo que esto no lo van a hacer. Pero bueno, Francisco, lo seguiremos. Y si se da, oye, pues un punto que te has marcado ahí, porque la verdad es que sería algo para mí muy raro. Así que si se da, pues lo veremos y lo traeremos. Y poco más. Hay una pregunta para Ruiz de Alda sobre Coener, pero se ha tenido que ir porque de hecho ya nos dio bastante tiempo porque tenía pues asuntos familiares con críos y demás. Y así que en esta hora no le podéis hacer la pregunta, pero bueno, no os preocupéis que yo me robo la pera e intentamos que vuelva pronto. Que por cierto, Raúl, menuda masterclass, ¿eh? ¿La de antes del directo o la del directo? Porque las dos han sido una masterclass, ¿eh? No, la de antes del directo. La verdad que la de antes del directo solo estaba yo de espectador. Tú debías estar flipando, en plan, a ver. Sí, sí. ¿Esto de qué hablan? Te imagino pensando, pero no es todo vino, ¿sabes? Sí, luego he visto ahí hablando de ingleses y tal, y joder con los ingleses. Sí, sí, sí. Es que, a ver, para la gente también digo que José Ruiz de Alda y yo compartimos el amor por Jerez y por los generosos. Así que nos pusimos a hablar sin parar de vinos y Raúl nos tuvo que interrumpir, por eso empezamos tarde. Sí, porque hoy era un día para empezar a tiempo, ¿eh? No, y de hecho es gracioso porque si no nos interrumpes nos daban las 7, ¿eh? Sí, sí, ahí no veía el momento de parar. Digo, así bueno. que eso. Y pero lo que nos contó es que historias de terror, ¿eh? Dice Íñigo que lo intentaron, ¿eh? Lo de split-off para quebrar la empresa y tal y cual. Pero que no fue un split-off como tal. Lo que intentaron fue, de hecho lo traje yo, cuando traje los resultados el 26 de julio, traje la noticia. No era un split-off, simplemente lo que intentaron es asumir que todas las demandas eran contra... contra una de las empresas y claro, desconsolidarla. Ellos lo que hicieron, ¿no?, en su momento fue esto, dijeron, ¿a quién estáis demandando? A esta. Entonces lo que hicieron es llevar esta a la quiebra y decir, no, lo siento, está quebrada, pero tú estás demandando a esta. Yo lo he pensado, Capi, perdona que te interrumpa, que digo, coño, es que esta adquisición, esto entiendo que pagaría en su momento un múltiplo elevado, y esto es una puñalada de la hostia, esto es meter el enemigo en casa. Sí, sí, no, totalmente, obviamente esta adquisición se la han comido con patatas. Entonces, lo que decía eso, quebraron esta, Charter y Leven a esta, y vino un juez de quiebras y dijo, no vale, puedes quebrarla lo que quieras, pero los juicios que había contra esta, ahora van contra esta. Sí, es que tendría cierto sentido, ¿no? Que no tuviese 3M la responsabilidad sobre, pues esto, la Aero Technologies esta. Hombre, si la tiene, porque ahora es suya, si la tiene. Claro, claro, pero que la tuviese solo la Aero Technologies, que si no tenía la capacidad de pagar eso, pues que no lo pagase, por así decirlo. Que pagase lo que pudiese, ¿no? Que entrase en concurso de acreedores esa parte y ya está. Pues eso ya te digo, eso se intentó y no funcionó. Ya, joder, pues la verdad que bastante interesante. Pues sí.
No sé si hay alguna más pregunta o cerramos aquí justo hora y media. La verdad es que bastante impresivo, ¿eh? Sí, hay alguna pregunta más para José, que no se ha marchado y nada. Pesado diciendo que vaya a dos masterclasses. La verdad que sí, ha estado bien hoy. Bastante interesante todo la conversación, sobre todo. Yo, claro, ni tú ni yo, ¿no, Capi? Estamos acostumbrados a historias de cómo funciona pues eso, localizar marrones de estos enormes en las cuentas y a jugarte el tal abriendo un corto, etcétera, etcétera. Al final. Yo ya cuando puso lo de las consolidadas, no consolidadas, ahí ya que sí que vi la jugada. ¿Sabes lo que pasa? Que no había seguido esto de IDF, entonces por eso quería también que viniera para enterarme, ¿sabes? O sea, sí, yo todo lo que sabía de oídas es que había chanchullos, pero no sabía cuáles. Pero eso de consolidar, yo lo conozco bien por temas que he tenido que hacer dentro del banco con empresas y demás. Y ya cuando vi eso dije, vale, la han liado como la han liado. Porque precisamente es lo que él decía, eso te permite que la deuda, haciendo eso que haces, no te la consolidas, pero todos los ingresos te los metes en tu porcentaje y luego, claro, te cambia los márgenes. Porque son márgenes internos, entre comillas, y tú los pones como que son de la propia empresa, ¿sabes? Entonces, ahí ya vi y dije yo, ostras, el chanchullo está claro, ¿sabes? Y darle las gracias a Pesado. Yo no creo que lo mío haya sido una masterclass, pero sí creo que era importante hacer un análisis de si dará o no dará, porque sé que mucha gente que nos sigue es una empresa en la que están invertidos y mucha gente está interesada. Entonces, ahí dejé mi opinión. Obviamente estoy seguro que habrá análisis mucho más exhaustivos, pero por lo menos con esto tenéis unas pinceladas. Así que por mí es todo, Raúl, y para sí. Que se ponga contenta Alba. Ahí lo llevas. Ahí. Suscribe. Voy a poner otro fondo, de hecho, ahí queda mejor. ¿Ves? Eso, las gracias a todos por el programa de hoy. Como siempre los programas de los domingos, un placer estar con todos vosotros. Y si es la primera vez que nos veis, muchas gracias. Y si os suscribís al canal, mucho mejor. Y ya sabéis que todos los likes y todos los comentarios ayudan. Así que gracias. Y con esto, Raúl, si te parece bien, lo dejamos. Nos marchamos. La semana que viene más.